100 palabras de Paco Ramírez. Santiago Nieto, el extitular de la UIF, vive la resaca de una boda amarga. Casarse en el extranjero, invitar a quien le dio la gana y comprar una residencia con recursos bien habidos no son delito, pero sí un grave error político, una afrenta a la marca de austeridad que el presidente lleva años construyendo. AMLO defendió siempre el trabajo de Santiago Nieto y le reconoció resultados, pero hay cosas que no se perdonan. No tolerará extravagancias. Historia vieja. Hoy Pablo Gómez es el nuevo titular de la UIF y aclara, pero sobre todo confirma aquí en Mega Noticias que el organismo seguirá siendo el brazo político del gobierno. Un brazo vengativo políticamente. ¿A dónde nos llevará todo esto? ¿Acabaremos con la corrupción o seguirá la impunidad y la justicia selectiva? Y a todo esto, ¿dónde quedó el secretario de Hacienda? ¿Quién pone orden en la casa?